Gracias, presidenta. Los veo verdaderamente preocupados. A los de Movimiento Ciudadano, pues ya los encueraron. Son unos verdaderos esquiroles. Y a Morena, más preocupados aún. Vean, nada más hasta gastaron para una manta ustedes que viven en austeridad. Están verdaderamente preocupados porque se les acabó el juego con su esquirol de Movimiento Ciudadano. Porque no les va a servir, no les va a hacer la chamba sucia como les gusta a ustedes. Así que el pueblo de México ya sabe que son exactamente lo mismo, Movimiento Ciudadano y Morena. Pero hay otra cosa que los tiene todavía más preocupados. Todos los que vinieron a esta tribuna de esos dos partidos hablaron sobre mi presidente Alejandro Moreno. Lo que hizo mi presidente Alejandro Moreno fue un claro ejemplo de política de altura y de construcción de país, de un verdadero patriota. Y eso verdaderamente les preocupa porque los mexicanos ya se dieron cuenta, y ustedes también, de que el próximo 2 de junio la presidenta va a ser Xóchitl Gálvez. Un compañero de la bancada de Morena, en uso de la voz, magnificó los números de la economía mexicana, pero al magnificar también olvida mencionar los otros factores de la economía de México. ¿Por qué no menciona el déficit de las finanzas en México? Es decir, ya no tenemos dinero para gastar como Estado y estamos endeudados. Estamos endeudados en un 248%, pero eso Morena no lo dice. Y no lo dice porque no lo quiere decir al pueblo de México, que nos endeudaron con más de $1 billón, porque no saben administrar. Los gobiernos de Morena no saben de economía. Celebrar más remesas, es decir, que la vida en México es más cara y hay menos oportunidades, señores. A Morena le gusta gastar, gastar en sus obras faraónicas llenas de corrupción que no terminan y no funcionan. Celebran inversión cuando no hay seguridad y tampoco dinero para los policías. Celebrar la inversión extranjera no es un discurso muy neoliberal cuando el pueblo no tiene ni medicamentos. Lo que veo es que Morena, cuando les conviene, los datos son neoliberales, y cuando no son populares. Pero este gobierno insensible y sin resultados se terminará con la llegada de nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez. A Morena se le apaga el país. El tema de los apagones no se puede deducir a las buenas intenciones del gobierno, por favor. Los apagones demuestran incapacidad en la planeación del desarrollo, afecta la productividad y la inversión que hoy tanto celebran. Pone en riesgo la seguridad en las calles, a las mujeres y a los jóvenes, incluso amenaza con una caída del sistema el próximo 2 de junio. La defensa que hace Morena de la crisis de la energía eléctrica nos insulta al pueblo mexicano. A Morena también se le seca México, se le secan los ríos, se le secan los lagos y se le seca el campo. Y siguen con sus excusas culpando al pasado. Pero les digo algo a los de Morena, el pasado ya los alcanzó. A Morena se les va esta elección y están preocupados. Y están preocupados ahora, a meses de terminar su mala gestión, quieren venir a rescatar Pemex, la CFE y todo el organismo, y vienen a proponer lo que no cumplieron desde hace 6 años. Tan lamentable es la situación de México que hoy, 8 connacionales perdieron la vida en un accidente carretero en Estados Unidos porque estaban trabajando en el campo extranjero, cuando debían de estarlo haciendo en el campo mexicano. Y tan mal están las cosas que los gobiernos de Morena no les queda más que extorsionar. Para que les quede claro, mi presidente Alejandro Moreno Cárdenas hizo una verdadera propuesta
política por el bien de México, y a la cual solo recibió respuestas sin miras de construcción de parte del candidato de Movimiento Ciudadano. Insisto, es un concluya. Verdadero patriota. La nueva política no existe. Máynez dejó de responder con seriedad política, concluya. Patriótica, la oferta de nuestro partido para reconstruir nuestro país. Concluyo, presidenta. Concluya. Queremos estrenar nuestro respaldo a Alessandra Rojo de la Vega, a quien están revictimizando a nuestra candidata. Diputada. Gracias, presidenta. Señoras y señores, concluya, claro, diputada, que van a tener la foto del día de la marea rosa, porque la necesitan, concluya, para ponerla en la publicidad concluyó. De su candidata mentirosa. Gracias, diputada, se las gracias, vamos a mandar, diputada. Con gusto.